en Conexió tenim un repte gastronòmic. Podrem fer una truita de creïlles sense ous? I unes hamburgueses sense carn? Màgia? Bruixeria? No, home, no, molt més fàcil que tot això. Ho anem a fer gràcies a Carol i a Lluís, que són vegans, és a dir, que no consumeixen cap producte d'origen animal. Carol, què sé que necessitem per a fer el sopar d'esta nit? Muy sencillo, patates, leche de soja, lentejas i harina de garbanzos. Molt fàcil, molt fàcil. Anem a comprar-ho, ja que estem així en el Mercat Central de València. Vale. ¿Vosaltres por qué habéis triado esta forma de vida? Somos veganos por justicia, por respeto al resto de animales con los que compartimos este planeta. Es una cuestión, ya digo, de respetar a otros individuos que también tienen capacidad de sentir y que merecen la misma consideración que los humanos. Todos somos animales y todos merecemos ser respetados por igual. Hola. Buenos días. Hola. ¿Harina de garbanzo nos das, porfa? Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenos días. Carol, ¿y qué le dirías tú a la gente que piensa que esta no es una forma de vida saludable? Pues está demostrado científicamente que es totalmente saludable en cualquier etapa de la vida, además, desde que nacemos hasta que somos mayores. O sea, que se puede ser vegano perfectamente cuando se quiera. Es una cuestión simplemente de cambiar hábitos porque poder se puede, sin problema, a nivel de alimentación y el resto de cosas, por supuesto, también. Pero en cambio, no todo el mundo piensa igual que ellos. ¿Qué le parece a la gente que no come carne? Pues no, nada normal, si no puede comer carne, no come carne, come pescado. ¿Y por principios que no coma ni carne, ni pescado, ni nada animal? No. Entonces que se morirá. Si no come nada, se muere. ¿Vos te imagina pasarse la vida sin menjar carne? No. ¿Por qué? Porque no. Porque está buena. Porque a mí me agrada, yo menjo poquet, pero lo que menje es de profit. Vale, chics, ara ja sí que ja ho tenim tot, no? Sí, no nos falta nada. De tot per a fer el sopar, tal, i se n'anem a casa a cuinar-lo. Que Luis, con mala cosa, pero sí. Muy bien, ya le falta muy poquito. Ahora ya es poner las patatas, mezclarlo con la harina de garbanzo con agua y hacerle... Hay buen sal. Sí, con un poquito de sal, por supuesto. Y después, nada, hacemos la mezcla, lo echamos de nuevo a sartén para hacerle luego la forma de la tortilla y se hace una tortilla de patatas sin perjudicar a ninguna gallina. Y en decir que el agua es agua amb gas, también, ¿no? Una gaseoseta. Tenemos esponjosa con un poquito de... El efecto es como si fuera un ou. Sí, es una textura parecida, pero lo que decimos, sobre todo, como siempre decimos, por respeto a las gallinas, en este caso, que no es justo perjudicarles cuando se puede hacer algo tan sabroso como una tortilla como esta sin perjudicarlas. Carol, ¿qué estás haciendo para así? Pues ahora vamos a hacer la masa de las hamburguesas con las lentejas que tenemos. Muy fácil, sencillez. Muy fácil. Sí, después ya las pasaremos por la sartén, pero ahora la masa simplemente es batir y después ya le damos la forma de la hamburguesa. Fácil, fácil. Anem a doctor Echar, porque cree que, Carol, el tema de la ropa también es una cosa que los vegans apliquen la vuestra filosofía, ¿no? Exacto, es no usar ni cuero, lana, seda, plumas porque perjudica a otros individuos. Entonces, por ejemplo, tienes aquí pues... Esta chaqueta, por ejemplo, que la tenemos así... Que ara en hivern seria de llana, no el, normalment, per a moltes persones. Exacte, pues es simplemente es acrílico, puede ser cualquier otro material que no perjudica a ningún individu. Ja ho tenim, hamburgueses sense carn i truita sense ou. Repte aconseguit.